Los conocimos en un recital de presentación de disco de Regular, una banda de Rosario que tenemos en común, y bueno, la fecha fue Regular, Mensaje y Los Gastros, y bueno, y ahí pegamos buena onda, hicimos un intercambio de discos con Maxi, y bueno, de ahí la buena onda que hay, y bueno, se dio esta fecha, así que estamos muy contentos de estar acá por primera vez en Santa Fe. Bueno, el estilo que hacemos nosotros es pan rock básicamente, con influencias un poco de pop en cuanto a las melodías, con muchas influencias de como, bueno, Ramones principalmente, Teenage Bottle Rocker, Kitchen Whistle, The Queers, un poco también del punk californiano, bueno, es un poco de todo también, ¿no? Un rejunte de las bandas que escuchamos todos, en las que coincidimos y las que también tenemos gustos individuales. Pero bueno, básicamente es eso. En cuanto al show, vamos a tocar temas del primer disco, Masacre en la Universidad, y seguimos tocando el segundo, que se llama Las Canciones que no querías escuchar. Y bueno, ya como para ir también cerrando un poco, porque tenemos a futuro otra idea de grabar más canciones, así que es como una, ya una especie de despedida de nuestro segundo disco. Tenemos, como habían dicho antes, dos discos, uno que lo sacamos en el 2013, se llama Masacre en la Universidad, y el segundo que lo sacamos a finales de 2016, que es Las Canciones que no querías escuchar. Bueno, hay un video dando vueltas, que es el primer del segundo disco, y ahora están editando ya un nuevo videoclip, que es como, también como dijo yo, es la despedida del segundo disco, para ya meternos de lleno en lo que sería la próxima producción, que estamos viendo ahí si va a ser un disco, un EP, pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando en eso. Nosotros básicamente nos adaptamos a cualquier tipo de fecha, hemos tocado desde una casa ocupa hasta lugares buenos. Obviamente, y con los años uno se va poniendo más quisquilloso, por así decirlo, pero siempre tratamos de buscar que el lugar suene bien, que haya equipos medianamente respetables, pero no tenemos drama, no somos exquisitos tampoco a la hora de tocar. O sea, mientras nos sintamos cómodos con la gente, más que nada que nos invita, que como este es el caso, que nos trataron muy bien, estamos acá tomando una cerveza, comiendo unas pizzas, ya con eso nosotros ya, yo, o por lo menos yo hablo por mí, estoy contento. Sí, nada, lo más importante obviamente, dejando de lado los equipos, es sentirse cómodo y que te esperen con los brazos abiertos, que haya para comer, para chupar y pasarla bien, es lo más importante, o sea, está más que claro. Estuvimos 5 días en el aeropuerto cuando nos fuimos para México, ahí ya 5 días parece... Son 5 días que sin bañarnos. Hubo el paro nacional y fue, bueno, no salieron vuelos de ese día, y aparte nos agarró Semana Santa también. Hubo mucha reprogramación de vuelos, un quilombo bárbaro, un caos total en el aeropuerto, y bueno, nosotros ligamos estar 5 noches durmiendo ahí, porque no podíamos volver a casa, obviamente, porque el vuelo podía salir cualquier día. Entonces, bueno, nos quedamos ahí aguantando y bueno, hasta que se dio, salimos y la gira se hizo normalmente. En un momento fue como la película de Tom Hanks, nos fuimos a bañar al baño, sí, o sea, había gente que estaba ahí... El polaquito, como decía. Claro, estaban contentos que se iban de viaje y nosotros en cuero ahí lavando claro. La axila. Pero bueno, una vez que subimos al avión... Ya está. Fue... Y lo que se viene ahora es el video,
Claro, el video que estamos, ya lo están editando, terminamos de filmar el mes pasado. Y bueno, también el otro plan, que es un poquito más adelante, es ya empezar con la preproducción de las nuevas canciones. Y el año que viene, ver si podemos grabarlo. Por ahora es eso. A los Astros, que cumplen sus 15 años, perdón. Agradecerle por todo lo que nos dieron, ya sea arriba del escenario, dándonos una mano, la comida. Las pastillas también, los ibuprofenos. Así que bueno, muy feliz cumpleaños para ellos y agradecido de estar acá. Buenísimo, chicos, nada más. Gracias.